Lego por fin nos entregó un buen set de Minecraft. La emboscada en el portal del Nether. Un set de 352 piezas que salió este 2024 y sin duda es de los mejores de este año. El set nos incluye 5 personajes, en los cuales tenemos a un orco guerrero, un hoglin, 2 cubos de magma y un ghast. Quiero hacer pausa en esta sección y es que todos los personajes que se nos incluyen son increíbles. El hoglin tuvo un rediseño y ahora luce mil veces mejor, porque seamos sinceros, ¿qué rayos es esto? Realmente el diseño anterior no se parecía en nada. Además, este nuevo personaje aún tiene su interacción de ataque. Yo tengo el hoglin bebé y bueno, comparándolo con el nuevo es que luce horrible, pero bueno. Continuemos. Los cubos de magma son personajes que hace mucho tiempo no veíamos y me encanta que estén de regreso, al igual que el ghast, sin duda uno de los mejores personajes de todo LEGO Minecraft, y es que su diseño es perfecto, además de que este cuenta con una interacción con la que puede lanzar bolas de fuego y realmente las dispara con fuerza. Como accesorios tenemos un pico de diamante y un arco encantado. El set nos ofrece una interacción, y haciendo honor a su nombre, esta simula una emboscada recién cruzamos el portal del Nether, ya que podemos destruir el portal al dispararle con el ghast. Tenemos muy buenos detalles en el set, y es que si quitamos estos pedazos de Netherrack, encontramos una mena de Netherite. Una de las novedades de este set es que podemos juntarlo con el set de la armería. Según el manual, al acomodar los sets de la siguiente manera, podemos recrear un set aún más grande, el cual luce bastante bien, pero me hubiera gustado que estuvieran unidos de alguna manera. Algo que me encanta de los sets del Nether es que estos juntos lucen increíbles, y este set no es la excepción. El set tiene un precio de 950 pesos mexicanos, o 56 dólares, y si quisiéramos comprar el set de la armería también, sería un total de 1420 pesos mexicanos, pero este set realmente vale la pena por sí solo. La mecánica de juntar ambos sets no es nada interesante. ¿Y tú qué opinas? ¿Comprarías este set? Déjame tu opinión en los comentarios.